Bueno, gente, pues aquí estamos en otra jornada más en el espigón. Y os vamos a enseñar los montajes de las cañas. A ver, ¿qué tienes aquí montado? Bueno, hemos puesto sistema de plomo corrido. Ay, el plomo corrido, espérate que no Sí. se ve. Con un 35 de línea madre. Ahí. Y le hemos puesto una rosquita. Una roca. Y aquella y la cinética para pescar iguana con un 35 de plomo corrido. 35 plomos corridos, pirámide y roca. Y ahora le veremos. A ver. A ver cómo van, que le meteremos quita. Ahí está. Un 35 pirámide y plomo corrido. Y le meteremos rosca y tita para probar. Y ahora os voy a enseñar yo los montajes de las mías. Te voy a grabar lanzando ya que estoy. No quiero llevar por delante el plomo de la cinética. ¿Qué? Ponte mi guante si quieres. Ahí balanza. Ahí está, perfecto. Voy a terminar ya de montar las mías y enseño los montajes. Y bueno, gente, pues aquí tenemos la Cinetti mía. Y tengo el Adonis con un 50 de línea madre. Los topes. Y un plomo de 140 de bala. Y aquí tengo, a ver si lo puedo coger. Ahí. Una rosca XL. Y allí en la otra. A ver si llego. Espérate, voy a cortar para que no tiemble tanto. Bueno, pues aquí tenemos la otra caña. Tengo el Vega con un 0,25 y una cola de rata del 25 a 57. Un plomito de Turkana rojo. Ahí está. De 130. Y una rosca XL cortada porque se me ha cortado, básicamente. Se me ha partido. Y luego, bueno, vamos a lanzarla y a ver qué sale. Hay unos que han llegado al lado nuestro. Han sido tirar la caña y han sacado un jure buenecito. Y bueno, pues las voy a tirar y a ver qué se da. Bueno, gente, pues voy a enseñaros el cebo que tenemos para la jornada de hoy. A ver. Esto es una caja de rosca que ya está medio lista. Y aquí tenemos tres cajas más de rosca, ¿vale? Rosca XL todo. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Y esto también es una rosca. Creo. Sí. Y ahora tenemos una caja de titas baby pequeña. Y ahí al fondo hay una caja de coreana de la otra jornada que están vivas, vivas. Vamos a aprovecharla. A ver si se quiere dar algo con el cebo que traemos hoy. Vamos a seguir a ver si puedo grabar una pica. Bueno, gente, pues aquí recogiendo. Estaban todas las cañas cruzadas y por eso pesaban tanto, pero esta que ahora no está cruzada con ninguna. Pesa, a ver si trae algo, solo son algas o lo que es. ¿Qué? ¿Un plástico? Un plástico. Y antes la cinitis traía una cosa, yo no sé si era un mini congri o lo que era. ¿Veis? Lo que traía la cineta y podía ser un mini congrio, ¿no? Y bueno, pues voy a tirar esta, que mira, ya que estoy aprovecho. He puesto una tita baby, la más chica que he encontrado. Porque también tiene un cachillo de rosca y la había lanzado y voy a revisar a Yokozuna. Bueno, ahora sigo grabando. Gente, la caña en banda, la Vega. Espérate, voy a limpiar. Ay, estaba ahí un poquillo sucio. A ver si quiere traer algo. Vale, pues no trae nada. Iba a decir que iba a traer una araña, pero no trae ni araña, me da a mí. Sí, si trae algo es como el de meñique. Está cruzada con la Cinetti, creo. O sea, ahí un poquito para adelante la Cinetti tuya. Ahí va, está cruzada con la Cinetti. Con la Cinetti, se te ha ido para adelante dos veces. Con la tuya, con la tuya. Creo que sí, se ha ido para adelante dos veces. Si no está cruzada, le acaban de dar dos picas buenas a la Cinetti. No trae nada, ¿no? Pues yo quería venir a cruzar, le han dado dos picaditas buenas. En este lado hay corriente, ¿vale? Bueno, pues vamos así. La mía no se ha movido, creo. Bueno, gente, pues está revisando mi padre la Cinetti y ya antes de dar algunas picaditas. Y parece que no viene nada. A ver,
A ver si trae una araña, aunque sea. Yo creo que no va a traer nada. Ni cebo va a traer. Yo digo porque no trae ni cebo. ¿Eso qué? Ah, cuando reventado el cebo. Liado y reventado, eso tiene ahí una pica buena. Mire, esa ha sido la pica que yo he visto. Que quería echar a cruzar. Vamos así. Gente, picada de caña en banda. Eso tiene que traer algo, vaya. Como haya que correr salaba, hay que correr. Trae. La pica ha sido buenecita, la dejan banda y he seguido. ¿Trae? ¿No? Joder, tío. Bueno, a lo mejor da la cara ahora, o es chiquitillo. Los sargos chiquitillos dan unas picas que no veas. Viene algo. Voy a bajar. Chico. Cruzar no trae ninguna. Sí trae, me parece. He visto ahí. Joder, se ha soltado ahí, tío. Se ha soltado ahí, macho, lo hemos visto. Y mira, yo no puedo grabarlo, tío. Tonto. Bueno, pues la siguiente. La de David en banda. A ver si tiene algo. Venga, dale un tirón. ¿Qué? Yo creo que sí, esto pesa. ¿Pesa? Pero cabezadas pocas, ¿no? Nada, ya no pesa. Eso habrá enganchado una bolsa, como antes. ¿Está partido? Pues vaya. ¿Pero qué ha partido? Gente picada, otra vez caña en banda. Venga, vamos. Vale, eso sí trae, ¿eh? ¿Eso es grande? Que no hace falta salabar, ¿no? Sí, lo que hay que ver es dónde está enganchado, por dónde está enganchado. Esa está por encima, me parece. ¿Esto? Creo, ¿no? Espérate, lo voy a mirar. Es que está. ¿Cuál es? ¿Si se lo está trayendo o no? Cruzadas están. ¿Se lo está trayendo? Sí, creo que sí. Un momento, ahora grabo. Vale, gente, ya está arreglado el problema, que no se habla. Trae algo. ¿Qué es eso? Un tiburón. Una lisa, tío. Hostia puta, una lisa. Una lisa a fondo. ¿Cómo ha podido picar una lisa en el fondo? Yo quería que era un tiburón de esos que parece un tiburón, que salen por aquí mucho. Una lisa en el fondo. Y lo peor es que esta no la podemos llevar, esta es de puerto. Esta no la llevamos. ¿Por qué? Ya, por eso, es que estas de las de puerto. Esto tiene que tener de todo menos. Yo creía que era un robal. Yo también, yo creía que era un robal. No ves, no tira nada. Pues no pesaba, ¿eh? Que no pesaba. No ha tirado, pero esto pesa tiramente. Ya está. Claro, corre, que se va, que se va. Y por ahora ve cómo lo he hecho, a ver si se está quieto. Vamos a ver. A ver. Ahí está. A fondo, ¿no? Increíble. Hostia, pues tengo que ir allá abajo a echarla. Ahora vengo. Gente, ahora grabo. Vale, gente, ya he bajado. A ver. Y ahí se va. Está recuperando y ahí se ha ido. Ya se ha ido porque ya ha perdido vista. ¿O estábamos a seguir? ¿Cómo ha podido entrar una lisa más a fondo, tío? No lo entiendo. Bueno, vamos a revisar.
Pues ya te ha cogido algo, te ha cogido otra vez. ¿Para dónde está el hilo? ¿Para dónde está? ¿David? Recho, recho. ¿Te ha cogido una bolsa otra vez o te ha cogido algo? Cada vez pesa más. ¿Eh? ¿Qué te ha enganchado una borza otra vez? Algo de eso es. Ten cuidado al tirarle. Se ha soltado y lo que sea, ¿no? Claro, es una araña. ¿Eh? Una araña, madre mía. Una araña enorme. Oh. Bueno, pues ya está. Por lo menos te ha quitado el bolo. Pero una araña como mi dedo, ¿eh? Ahí, exacto. Anda aquí. Estamos apañados, como diga el día, ¿sí? Ahora la punta se me ha liado, tío. A ver, este, hombre, caña en Dios banda. Quiera. Dios quiera. Yo también disfruto viendo, ¿eh? Mira, trae. Eso trae, eso trae. Mi caña no viene cruzada, ¿eh? Puede ser. Ahí no voy a buscar la caña, ¿no? Puede ser chiquillo. Sí. No le veo yo muy cargado. Viene, pero chico. Hombre, no como la lisa, pero. ¿Esto es una lisa de fondo? Sí. Azur Casti, una lisa enorme. Vamos a hacer un rato. Joder. Cuando la voy a salir, y no sé cómo va a ser, chiquito. Serán que sea justo amarillo, ¿no? Tendrán hambre. Cuidado, una araña si cae. Una araña enana, tú. Que te pega y... el picotado que ha dado y la araña que es. Con el leñazo que le ha dado a la caña y mira tú lo que ha. Es increíble, vamos. Sí, pues más, más grande que la mía, Más grande que la que yo he sacado, Bueno, gente, pues vamos a seguir. Y bueno, gente, pues aquí seguimos. No tengo ni idea de la hora que es, la verdad, pero serán las 3 y pico, las 4. Y por ahora no ha querido entrar nada. Aquellos de allí antes nos cruzaron las cañas. Y cuando fuimos para allá tenía una herrera su caña. Pero nosotros no hemos sacado nada. Y lo que se me ha olvidado explicar antes ha sido lo de la herrera. La herrera iba a decir la última araña que sacó mi padre, una muy chiquitita. Se me ha olvidado grabarlo, pero otra choba la vuelta ataca como en el vídeo anterior y le ha comido toda la cabeza por debajo, pero se me ha olvidado grabarlo. Ha sido una pena no haberlo podido grabar, la verdad. Pero bueno, por ahora no ha querido entrar nada. A ver si ahora morro alguna caña y lo puedo grabar. Gente, picadita la Cinetti. O es una doradita o algo comiendo, o es una araña. Tiene pinta de araña porque no ha vuelto a dar. Sí, mira, ahora ya ha dado una chiquitita. No, ha dado una pequeñita ya. Joder, tío, no da. No quiere salir nada. Y mira que somos caña, ¿eh? Allí hay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cañas y ninguna sacana. Es que es de risa, vamos. Déjala, a ver si viene una choba y se la lleva por delante. Bueno, pues ahora si vuelvo a picadita, grabo. A ver si una araña y se la lleva una choba por delante. Bueno, gente, picadas a la Cinetti. A ver si no está cruza con la Vega. Nada, tío. Déjala a ver si está comiendo. O está dejado sin cebo, que también puede.
Pues no sé. Vamos a ver si sigue repitiendo. Bueno, gente, el segundo tordete de la tarde. Lo voy a soltar. A ver, que estoy mirando por el móvil, no veo nada. Ahí va, al agua. ¡Ay! Hostia, qué pinchazo me he dado, tú. ¿Eh? Qué pinchazo me he dado. Total, vamos a seguir. Aquí a Rompiche está entrando un montón. A ver si quiere entrar algo más bueno. Vayamos a Rista. Era buena. La rosca es lo bueno. Que le has puesto rosca. Sí. La otra ya no sirve, ¿no? A la rosca lo único que le pica. Una mojarrita de palmo, a ver si se está quieta, que la puedo grabar bien. Va a la caña un poquito. Ya está. Yo, es roja, ¿eh? Una mojarrita. No lo pita. Una mojarrita de palmo, vamos a echarla. Gente, una mojarrita. Arroz y se acabó de sacar yo, por el labio viene. Vamos a soltarla y la ha hecho. A ver, ahí va ya el agua. ¡Ay! Espero que se haya visto de caer, porque me he hecho polvo la mano. Vamos a seguir a ver si quiere entrar algo. Y bueno, gente, pues hasta aquí llega la jornada de hoy. Ha sido una jornada dura, porque ha hecho muchísima calor. Y pica bastante poca. Solo hemos sacado 3 o 4 arañas microscópicas. Y ya está. Luego un hombre que hay allí ha sacado una herrera. Y nuestro compañero nos ha sacado una. Y ahora luego a Rock Fishing. Estamos sacando tordos. Hemos sacado dos mojarras buenas. Que le hemos soltado. Los tordos también. Y poco más. Los pececillos de roca pequeños. Y lo hemos soltado todo lo que hemos cogido. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros y darle a like. Y nos vemos en la próxima.